La imagen del Santo Niño de Atocha, una representación católica del Niño Jesús, llega a Tulsa y ciudades vecinas. Soy Carlos Raúl Paredes, esto es TVTU Noticias, parte de la gran cadena hispana de noticias, Estrella TV y Radio Las Américas, transmitiendo desde Tulsa y para Tulsa. ¡Comenzamos! Una mujer hispana se encuentra en el hospital tras haber sido herida de bala en la madrugada por dos oficiales de la policía local. El caso aún se encuentra bajo investigación. Mari Carmen Mitchell informa. Identificada por sus amigos como Lourdes Vázquez Hernández, esta mujer hispana fue baleada por dos oficiales de la policía de Tulsa la madrugada de hoy en el estacionamiento del supermercado Las Américas, cerca a Admiral y Lewis. La policía había respondido a una llamada realizada a la 1:30 de la madrugada por un hombre reportando a una mujer armada. Él indicó que la mujer que se encontraba dentro de un vehículo le había apuntado con un arma y que se encontraba en el estacionamiento del supermercado Las Américas. Los oficiales llegaron a la escena e identificaron el vehículo con dos ocupantes. El hombre que había hecho la llamada dijo que su auto había sido chocado por el vehículo donde se encontraba la mujer con un amigo, el cual iba conduciendo, y de acuerdo con la policía, el conductor accedió a salir cuando la policía se lo ordenó. Entonces la mujer, quien era la sospechosa, salió del vehículo, pero no quería cooperar. Los oficiales tenían información de que estaba armada, y por su comportamiento en la escena, pensaron que iba a tomar algún tipo de acción y terminaron disparando varias veces en la parte superior del torso. De acuerdo con las amistades de Lourdes Vázquez Hernández, ella no sabe cómo manejar un arma y no portaba una. La fuerza letal no es algo que los oficiales tomen ligeramente. Hay que considerar que estaba oscuro, estaba lloviendo. Quien llamó aseguró que ella tenía un arma en la cintura y los movimientos que hizo les hizo pensar que iba a coger el arma. El caso aún se encuentra bajo investigación y los dos oficiales que realizaron los disparos se encuentran con 1 o 2 días de licencia hasta que sean interrogados. No se encontró ningún arma en ella, pero tenemos que revisar el auto, porque cuando ella cayó, cayó dentro del vehículo. Necesitamos recibir la orden de cateo, pero mientras tanto, el auto se encuentra en un lugar seguro. Lourdes Vázquez Hernández se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital San John. Informó Mari Carmen Mitchell, TVTU Noticias, directo al corazón de la comunidad hispana.